ni un paso atrás. Insumisión, ni un paso atrás. Insumisión, ni un paso atrás. Insumisión, ni un paso atrás. La insumisión es una campaña de desobediencia civil que pretende una transformación social profunda. Buscamos alternativas a los valores militaristas, jerárquicos, violentos y sexistas de la sociedad. Insumisos e insumisas, somos partidarios de la libertad, de la responsabilidad, de la participación y de la paz, y entendemos que todo ello es contrario a la lógica militar. No queremos ser parte del ejército, porque no queremos ser el eslabón imprescindible de la dominación de unas naciones sobre otras, del dominio de unas personas sobre otras. Nuestra oposición a todo reclutamiento, aún con la amenaza de la cárcel, multa o inhabilitación, constituye un gesto de responsabilidad social que estamos dispuestos a llevar a cabo y para el que contamos con el apoyo de la sociedad civil. Los insumisos, autoculpados y autoculpadas, y asociaciones que nos apoyan, son hoy una clara muestra de la existencia de un conflicto político hondo, que no puede resolverse mediante la judicialización de quienes se niegan a colaborar con el ejército, sino mediante soluciones políticas nuevas. Solo la acción decidida de la gente, dispuesta a negarse a colaborar con la injusticia, puede provocar cambios y transformaciones reales. Nunca hemos pretendido encontrar una salida jurídica confortable para los insumisos, sino que vemos necesario un análisis crítico y un debate social amplio sobre los modelos de defensa, más allá de la obligatoriedad o la duración del servicio militar obligatorio. Por ello, impulsamos la insumisión, que es a la vez una forma de no colaboración con el militarismo y la puesta en marcha de una defensa alternativa popular y no violenta, en la cual la sociedad se defienda por sí misma de sus enemigos reales: la guerra, la explotación, la miseria. El insumiso Juan Carlos Rodríguez no ha sido la única programada para esta semana en Santa Cruz de Tenerife. Otro insumiso, Francisco Miguel Pereira, no se presentó el pasado lunes, por lo que se ha dictado orden de busca y captura e ingreso en prisión.
Actualmente en Canarias, 7 insumisos cumplen condena en la prisión de Salto del Negro en Las Palmas y uno en la Tenerife 2, Juan Montelongo, que cumplirá el próximo mes un año de reclusión y que hoy ha prestado declaración como testigo. Como miembros del movimiento de objeción de conciencia, nos negamos a colaborar con el belicismo y asumir nuestra integración en las Fuerzas Armadas o cualquier institución militar, porque entendemos que la igualdad es luchar juntos por una sociedad más justa, solidaria y pacífica. De conciencia dentro de la Internacional de Resistentes a la Guerra es un movimiento político radical y alternativo que trabaja sobre tres fundamentos básicos: el pacifismo, el antimilitarismo y la no violencia. Llevamos 7 años en la campaña de insumisión y aún la lucha continúa. Han sido más de 350 los presos que han ingresado en las cárceles del Estado español. En la actualidad son más de 15.000 los insumisos que siguen desobedeciendo tanto el servicio militar obligatorio como la PSS, prestación sustitutoria del servicio militar, cuestionando así el papel de los ejércitos. Cuestionamos los gigantescos gastos militares y de la industria armamentística,
ya que un gobierno como el español, dispuesto a invertir en ello más de 1,5 millones de pesetas por año, es un gobierno decidido a primar en la locura militar a costa de todo tipo de sacrificios y recortes, tanto de las verdaderas necesidades sociales como del más mínimo sentido de solidaridad y de cooperación con otros pueblos en situaciones verdaderamente acuciantes. Planteamos la campaña de objeción fiscal. Es un acto de desobediencia civil consistente en descontar de los impuestos sobre la renta el porcentaje que corresponde al gasto militar. El importe de nuestra objeción fiscal se ingresará en una cuenta a un proyecto alternativo que genere paz y solidaridad entre los pueblos. Con esto, desde el Movimiento Antimilitarista de Canarias, hacemos un llamamiento a toda la población para que, al igual que nosotros y nosotras, desobedezca las imposiciones militares. Gracias.
Claro. ¿Qué ha dicho tu gano? ¿A un tío de allí? Ah, que él tiene con la... Ahora me están mudando todo el rato. Si no, hubiera que dejarlo también en el sitio.